comparando con un periodo de nivel muy bajo. Quiero decirles a este respecto que la inversión bruta fija interna del país, desde que se llevan las estadísticas trimestrales, o sea, desde el año 68, no registra desde entonces una cifra igual, no solo en porcentaje, sino también en valor absoluto en pesos de moneda constante.